Uno. Muy buenas noches, compañeros. Bienvenidos a este live. Como es característica del instituto, empezamos en punto, ¿verdad? Está conmigo el profesor Juan Alberto Barrientos. Buenas noches, profe. Aquí ¿cómo estás? Listos, compañeros, como siempre, ya saben, puntuales, porque es una formalidad del instituto entrar siempre en la hora correcta. Saludos a todos nuestros seguidores, a nuestros buenos amigos, la gente que apenas nos va conociendo, para que visualicen el trabajo que realizamos para compartirlo con ustedes en forma gratuita. Perfecto, compañeros. También quiero mencionarles que ya estamos a nada del segundo Congreso Latinoamericano, que es el próximo domingo 24 de octubre en Guadalajara. Y les voy a ir comentando un poquito mientras ya estamos preparados en el aula taller para trabajar con lo que es el osciloscopio tal y claro, como lo pidieron, como específicamente lo pidieron ustedes. Vamos a trabajar con osciloscopio, ¿ok? Aquí lo que la tribu pida, ¿ok? Entonces, fíjense, entonces tenemos este congreso, compañeros. Vamos a tener diagnóstico avanzado, programación en live, rehabilitación de ECUS, programación de llaves, entre otros temas. Los ponentes, como pueden verificar, profesor, compañeros, está Enzo Colágeno, Daniel Molina, el ingeniero Carlos Arenas, ingeniero Mauricio Martínez, el profesor Barrientos, desde luego, sí, Salvador Tiscareño, Omar Rubio, Raúl Alvarado, que viene de Bolivia también, específicamente, y aquí están los temas. Aquí podemos verificar los temas que estamos teniendo. Daniel Molina, Sales Manager de Autel Latinoamérica, va a darnos una exposición de lo que viene siendo la parte de los equipos, compañeros, sí. También van a estar manejando lo de los equipos, ya este día. Voy a ir conectándome para saludarlos, ok. Saludos mi estimado Guillermo, saludos mi estimado, ok, perfecto, ya estamos conectados, muy bien, perfecto. Entonces también vamos a mencionar IM 508-608 por el profesor Barrientos y un servidor, va a ser lo que es el uso del G-Box avanzado por OBD, Boot, por Boot, MOV o EGTP, unas, créanme, compañeros, va a estar muy buenas estas funciones que el G-Box Docs tiene con lo que es Autel, compañeros, para lo que es lectura, adaptaciones de computadoras, programación de llaves, importantísima esta función, ¿ok? IM 608 Pro Ultra, sí, diferencias en programación entre el 608 y el Ultra, ¿ok? Estará en soy un servidor en dando esta ponencia, compañeros. Dime Sport para cerrajeros, nuestro compañero Omar Rubio de House of Tuning. Programación online Mercedes-Benz, va a estar el compañero Mauricio Martínez de programación avanzada. Programación online for códigos de fabricante, un servidor va a estar dando este tema, ok, que ya lo hace el 608 y el Ultra, compañeros, ahí realmente todo es un maquinón, compañeros, los que trae Autel y haciendo las funciones, y se los vamos a mostrar porque ahí vienen, vamos a estar trabajando con software de armadora, ok, FJDS, IDS, y para que vean que lo está haciendo actualmente, está programando módulos, compañeros, ¿sí? Odis Online con J2534 Autel VAS, que viene siendo nuestro compañero Carlos Arenas, ¿sí? De programación Arenas, ¿sí? Programación online BMW, nuestro compañero y buen amigo Salvador Tiscareño de TAC Auto Chip Tuning va a estar con nosotros también, y va a estar de Bolivia programación de llaves por pérdida total, en general por Raúl Alvarado de Albatronics, que viene de Bolivia, compañeros. Todos estos ponentes estaremos contigo el próximo domingo. Los dos va a especificar, presencialmente hay cupo limitado, compañeros, presencial, vale 1250 el acceso, pero ¿qué beneficios tienes? Solamente a los presenciales, como en el Training Weekend, ¿verdad, profe? Acá, a los presenciales. Exclusivamente a los presenciales, compañeros, se les dio, se rifó un un MX808, ok, va a ser lo mismo, exclusivamente para los presenciales se va a rifar un Autel IM508 y en línea una PB112, un IMKPA, como ustedes pueden ver, y un PC100. Para los compañeros online que nos visualicen online, van a tener acceso a la rifa APB 112, IMKPA, PC100, y muy importante,
el congreso grabado por un, por un mes, el congreso grabado por un mes en la plataforma, y online va a estar gratuito, lo vamos a transmitir por redes sociales, pero el que lo vea online pues no ingresa a la rifa, no lo va a ver grabado, solamente va a ver en tiempo real lo que estemos transmitiendo, ¿sí? Entonces, compañeros, recuerden, aquí tenemos a los partners también, ¿ok? Como pueden visualizar, para este próximo Congreso Latinoamericano ahora en Guadalajara. Saludos, ¿sí?, de Colombia, profe Anthony Torres. Así es. Nos manda saludos de también el compañero Quique Llanes, que ya está conectado. Fausto Cristales desde El Salvador, saludos para todos. Aquí estamos desde Nueva York, saludos. Sí. Estrada también está listo. HC Motors desde Chimbote, Perú, saludos para los compañeros de Perú. Y pues denle like, compañeros, para compartir esta información, porque recuerden que estos en vivo son totalmente gratuitos, con información que siempre te va a dar un beneficio, que siempre te va a dar la oportunidad de aprender algo para dar tu servicio. Gracias. De la forma más rápida. Ajá. Sin un costo alguno. Nada más síguenos en las redes sociales y comparte. Compártelo. Para que los demás compañeros se enteren de qué es lo que estás tú recibiendo de una información que nosotros te compartimos, compañero. Exactamente, compañeros. Entonces, todos somos los ponentes que vamos a estar en el segundo Congreso Latinoamericano, ahora en Guadalajara. Exclusivamente nos vamos a enfocar a sistemas inmovilizadores en mayor parte. Gracias a todos, porque el Training Weekend fue un éxito. Bastante. No esperábamos la respuesta, compañeros. Van a subir los testimoniales realmente de las personas, lo van a ver. El verlos cómo aprendieron, cómo programaron, cómo clonaron, cómo diagnosticaron, cómo vieron redes, fibra óptica, pruebas de con osciloscopios y mediciones en sensores, en actuadores, compresión relativa también con el osciloscopio. O sea, se empezaron a explotar. O sea, fue una clase prácticamente, ¿sí, compañeros? Un día y al otro día rehabilitación de ECUS, desde luego. Ok, tuvimos toda la parte de diagnóstico mecánico, electrónico, de programación, y al día siguiente cómo rehabilitar una ECUS si diagnosticaste que la computadora era dañada, antes de clonar o programar, cómo rehabilitarla y ganar, compañeros. Lo vieron específicamente el profe Barrientos poniendo, ya saben, claramente especificando de qué componente, qué pertenece, qué matrícula, qué otro componente es compatible, todo esto para que tú puedas rehabilitar todos estos ECUS, ¿sí? Todo lo que viene siendo ECUS, dice Carlos. Y que tengan cuidado los compañeros ya, porque las damas ya vienen muy fuerte en la electrónica, profe. Sí. Tenemos compañeras en el grupo de Autotrónica que programaron, las damas programaron sus computadoras, las claro. instalaron y funcionando, compañeros. Entonces, es algo que nos debe de motivar también y de reconocer que también el gremio femenino, las damas que están entrando a la parte de la electrónica, tienen mucho conocimiento y sobre todo tienen la disposición de aprender, de no tener miedo en hacer las programaciones. Una compañera, lo van a ver en el testimonial que muy pronto estará ya con ustedes, cómo ella misma programó su computadora, la instaló y vio cómo arrancó el automóvil. Totalmente, eso lo van a ver. Es simple. Todo es capacitación, compañeros, y sobre todo el eslogan del Training Weekend, como lo saben, aprenderás practicando. Sí, eso fue, tuvimos las estaciones de trabajo o islas de trabajo con cada una de las temáticas para que trabajaran, y así se iban rotando los alumnos, iban exponiendo sus dudas, iban haciendo las prácticas. No, profe, yo tengo duda en esto, pues órale, dele. Ok, yo tengo duda en una clonación de L, con los equipos, con Autel, ok, sobre todo con Yo Terminal, con lo que viene siendo los trazadores de curvas. Todo eso lo estuvimos manejando en tiempo real, compañeros, y bueno, espérense, no nos crean a nosotros, vamos a estar subiendo los testimoniales en lo que viene siendo el transcurso de esta semana para que se inscriban. No olviden en esta parte, dice volver a Caray, saludos a todos, buenas noches a todos, profe Iván Barrientos, profe Miguel, Edgar, Pepe, saludos, estuvimos en clase, ¿sí? Pero aquí andamos, sí, perfecto, sí, gracias. Que también por este fin de semana que tenemos en Guadalajara, las presentaciones, la escuela tiene la modalidad de poder acomodar la clase para que no se pierda la secuencia que llevamos, porque recuerda que todas nuestras clases están registradas ante la Secretaría de Educación Pública, no podemos brincarnos una clase ni dar una clase de más. Entonces compartimos hoy la clase del sábado para que no tuviéramos ningún error y no se colapsen las fechas, ¿no? Porque luego no cuadran. Entonces, de la mejor manera, siempre les mandamos las indicaciones en los grupos. En ocasiones algunos no los ven, pero la información la mandamos siempre porque tratamos de tener la disciplina que se requiere. Compartan, compañeros, por favor, compartan esto en sus redes sociales para que tengan la información. También nos apoyan
a todo esto, a llegar a más tribu que realmente quiera comprometerse en formarse de una manera institucional como lo maneja JAM, también sobre un plan de estudio, sobre la formalidad, sobre instructores también certificados. Eso es lo que nos interesa, compañeros. Eso es lo que nos interesa. Claro, también que vean ellos que tenemos la disposición de darles la capacitación, profe, que pues estamos siempre atentos a lo que ustedes nos pidan, nos sugieran, porque por eso se hacen las encuestas, para ver qué tema es el relevante, porque recuerden que finalmente ustedes son los que disponen qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Ustedes son los que nos indican qué tema tenemos que investigar, qué tema tenemos que generar en diapositivas, generar información, comprar módulos tal vez y hacer pruebas para compartir contigo lo que tú nos pidas, porque recuerden que ustedes son los que nos indican cuál es el camino de los temas y de los cursos que se tienen que dar. Saludos a Charlie Guerrero de hasta Venezuela. Me voy a ir a YouTube para dar la bienvenida a los compañeros también en YouTube, un momentito más, y empezamos ya los profesores que se vayan preparando para esta parte que ya estamos transmitiendo. Aquí estamos, muy bien, efectivamente están muy bien los compañeros, Gerardo, buenas noches, señores, es un gusto estar presente, Edward Arteaga, saludos, ahora estoy en YouTube, perfecto, Electrónica, el profe también, saludos desde hasta Panamá, también de hasta Denver también, Gerardo, saludos. Muy bien, compañeros, pues listo, vamos a dar una explicación de lo que es el uso y manejo de osciloscopio y su aplicación, ¿sí? Entonces, sin más preámbulo, perfectamente, vamos con el profesor Miguel y el profesor Edgar, que están en el aula taller, que nos van a compartir este conocimiento. Adelante, compañeros. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenas tardes, tardes, noches, de hecho. Los saludamos desde el Instituto YAM, muy contentos y primeramente también agradecidos con Dios porque nos permite este tipo de lives para estar en contacto con ustedes. Para todos los compañeros que ya nos escribieron en Facebook, estamos al pendiente, lo que es el compañero Wilson, William también, lo que es el compañero Olvera Garage, exactamente. Ok, también el compañero Guillermo Lourdes, les mandamos saludos. Compartan también, compañeros, este live para que también se puedan beneficiar otros compañeros también de esta información. Bien, presentamos esta fase de pruebas porque ustedes lo pidieron precisamente, lo que es la parte del uso del osciloscopio. Ustedes, por medio de ese live, por medio de esos votos, hicieron precisamente, justamente, que nosotros hiciéramos posible este live, ¿ok? Presentamos, también vamos a estar trabajando con el profe Miguel y vamos a trabajar, quiero comentarles, con una BMW motor 4.8 modelo 2008. Vamos a estar graficando las señales de los sensores de tipo interruptor en el sistema de aire acondicionado, lo que es la señal de un sensor de tipo generador, lo que es la señal que, fíjense bien, también en la parte de los la misma gráfica que es de descarga para los inyectores, ahora se vierte en la BMW, en este tipo, en este caso, en esta SUV, para lo que es la parte, los mismos pulsos que efectivamente se le proporcionan a los inyectores, son los mismos pulsos que se le proporcionan al actuador, que es llamado el actuador de lo que es el desfogue de los gases que produce el tanque de combustible, que es el actuador del sistema EVA. Adelante, perfecto. Profe Miguel, iniciamos con esta explicación breve. Perfecto, de lo profe, que muchas es gracias. La teoría. Compañeros, pues por favor, sus likes, los que están viéndonos en Facebook y los que nos están viendo en YouTube también, por favor, sus likes, que esperamos que el Training Weekend haya sido de su agrado. Y ahí hubo muchas preguntas y muchas dudas, por eso este tema. Y vamos a, sin más dilación, sin más estirar el tiempo, vamos a lo que nos compete, a lo que les gusta. Este es un tema que nos han pedido mucho y que sé que a muchos mecánicos e inclusive aquellas personas que tienen interés y están entrando en este mundo, tienen un hambre por conocer cómo funcionan este tipo de instrumentos. Vamos a usar, aparte de la camioneta que dijo el profesor, vamos a graficar nosotros las señales en esta ocasión con un equipazo, con el MaxiSys, el Ultra. ¿Ok? Vamos a ver las potencialidades que tiene este equipo, pero algo importante. Acuérdense, como bien nos comentaba nuestro profesor también, el profesor Iván y el profesor Barrientos, no se aprende solamente de la teoría, aprendemos de la práctica. Lo que vamos a hacer en este momento es dar una parte de teoría muy breve para que veamos qué esperar de un osciloscopio,
número 1 y número 2, vamos a ir a medir uno por uno, sensor y graficar para que comprendamos y sepamos qué esperar en una gráfica. Importante, les voy a comentar para iniciar con la teoría y luego nos vamos con las presentaciones. Un osciloscopio es una cámara fotográfica, ¿ok? Así como nosotros manejamos un multímetro que nos da un valor en voltaje, en resistencia, en corriente, en un display de dígitos, esto se le dice alfanumérico, un osciloscopio realmente es una cámara fotográfica. La diferencia es que en vez de tomar una fotografía, va a tomar una captura o una muestra de una señal. Nosotros usamos la cámara de nuestro teléfono celular para tomar una fotografía, y cuando nosotros tomamos una fotografía, ¿qué sucede? Con ella nosotros podemos acercarnos, hacer un zoom y ver los detalles de nuestra fotografía. Lo que tenemos que entender es que un osciloscopio es lo mismo. Un osciloscopio es una cámara fotográfica para las señales eléctricas y se utiliza prácticamente en todas las áreas de la electrónica. La automotriz no es excepción y yo creo que para ustedes es muchísimo más importante de lo que nosotros creemos. Entonces vámonos con esa parte, vamos a ver cómo funciona este osciloscopio y vamos para allá. Vamos por favor a la presentación, estimados, allá en transmisión. La de su... Vamos a esperar un segundo y como les vengo comentando, por favor, sus comentarios, estamos en el momento de responder dudas, estamos en el momento de ahora. Yo les informo, ingeniero. Ok, estamos, perfecto, vamos adelante entonces, aquí estamos todos, vamos en un momento a la presentación. Sí, importante, si ustedes tienen un osciloscopio, por favor, desempolvémoslo, muchas veces lo tenemos ahí, no lo usamos por miedo, porque no sabemos qué, cómo tocar los botones, qué le voy a mover, no le entiendo. Esta es la clase, este es el live, donde ustedes posiblemente... Después de esto, ustedes empiezan a usar el osciloscopio como no tienen una idea y lo van a empezar a utilizar muchísimo más de lo que se imagina. Dice, ¿de cuántos canales es? Es de 4 canales. Exactamente, el osciloscopio que tenemos es un Hantec de 4 canales. ¿Cuatro canales? No. Es Autel. Perdón, disculpen. El Autel, ¿no? Mayonesa, no es el, Macorni. Mayonesa Macorni, me pasó como el... Maxi Flash. Es un escáner. Disculpen a nuestro perrito, sí, exactamente. Instituto. No, Naje. No, tenemos nosotros aquí un Autel, un osciloscopio Autel de 4 canales. Realmente es una chulada. Y bueno, ya está. Listo. Vamos para allá. Bueno, pues ahí tenemos. Ya se, no, pues es para romper el hielo, ¿no, compañeros? Es para que rompamos el hielo y vayamos todos de volada a la parte teórica de lo que nos compete. Bien, compañeros, pues vamos a empezar. Nuestro instituto, glorioso Instituto Automotriz de México, vamos a formar los técnicos del mañana, muchos ya estudian con nosotros, cientos de egresados, entonces pues ellos nos avalan en nuestra reputación. Vamos para allá, ¿qué vamos a nosotros a encontrar? ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta parte? Lo primero que vamos a notar es que vamos a presentar de forma rápida y breve las diferencias y los tipos de corriente que vamos a encontrar. Una es corriente alterna, corriente directa, luego características, ¿ok? Para poder entender qué cosa tiene una alterna, qué cosa tiene una directa, luego periodo, frecuencia, luego cómo utilizar, cómo saber con qué mido con multímetro, qué mido con osciloscopio y por último el uso del osciloscopio. ¿Ok? Vamos entonces para allá. Esta es una teoría muy muy rápida que nos va a ayudar. Corriente alterna y corriente directa. Básicamente existen dos tipos de corriente con la cual todo trabaja. La primera se llama corriente alterna, como la pueden ver aquí. ¿Alterna por qué? Porque si nos fijamos, siempre está oscilando en el tiempo. En la línea horizontal tengo mi gráfica de tiempo, mi línea de tiempo. En la línea vertical tengo la gráfica o la línea de voltaje. Y como ustedes pueden notar rápidamente, mi corriente alterna por un instante es positivo, alto, y luego aquí bajamos de cero hacia abajo. Y en otro instante es negativo. Siempre tenemos pulsos altos, pulsos bajos, niveles altos, niveles bajos, es decir, niveles positivo, nivel negativo. Eso es una corriente alterna. ¿Dónde la encontramos? Lo encontramos en las tomas de nuestra casa, donde conectamos nuestra computadora, nuestro cargador. Esa es la corriente alterna. Y la corriente directa, sin más dilación, simple y sencillamente, la corriente directa siempre va a tener una sola polaridad, o es positiva como en este caso,
o en el caso contrario sería negativa. Esta línea estaría en la parte de abajo, ¿ok? Importante, no confundamos. Si tenemos una señal que tiene las dos polaridades, aunque sea un poquitito, se llama corriente alterna. Si solamente tiene una polaridad, sea positivo o negativo, siempre se va a llamar corriente directa. La directa casi no nos importa, bueno, realmente es muy sencillo medirla, lo que nos importa es la corriente alterna, que es un poquito apenas más compleja. Características, vamos rápido, vean que tenemos ahí, la corriente alterna se crea al tener un fasor o al tener una aguja, vean cómo tenemos una aguja y que va girando, ¿ok? Si nosotros graficamos la punta de la aguja, todo el tiempo vamos a ver la corriente alterna, la forma de la corriente alterna. Como ustedes pueden notar, la aguja gira en un círculo perfecto, el círculo dice, pues es perfecto, es la forma geométrica perfecta. Entonces, básicamente, si dividimos ese círculo en grados, pues vamos a obtener nuestros 0 grados, 90, 180, 270 y 300 grados. Tal cual como lo tenemos aquí, compañeros, así de sencillo. Entonces, algo importante que ustedes siempre tienen que saber, que la corriente alterna y, escúchenme bien, cualquier señal periódica tiene frecuencia, ¿ok? La duda aquí sale y yo les lanzo la siguiente duda a los que ya no, a los que ya son nuestros alumnos y a quienes no lo son todavía. Dígame, por favor, la red de comunicación en la línea CAN, CAN High o CAN Low, ¿tiene frecuencia? ¿Es una señal periódica? Esa es una duda que se los dejo al aire para que ustedes lo razonen y después lo contestamos, ¿ok? Mientras, nuevamente. Mientras me están preguntando, sí. Ok, claro. Vamos a ir con algunas preguntas. Dice, perfecto. ¿Tiene base de datos de información del vehículo? Fuera de información del vehículo, lo que tiene es, sí tiene información de señales, que prácticamente, pues son las, para que especificamos, que son prácticamente las mismas en todos los automóviles, ¿cierto, Miguel? La ventaja de este osciloscopio, ya lo van a ver, es que tiene una cantidad inmensa de formas de onda, están en inglés y en español, le dicen waveforms o forma de ondas, en donde ustedes, si necesitan la señal de sincronía de un sensor CKP y el SMP, lo buscan en la... en la plataforma de Autel, aquí con el software que tenemos, y les descarga, ¿eh? Entonces, esa es la gran ventaja que tiene este osciloscopio a diferencia de otros. Bueno, vamos rápido. Entonces, simple y sencillamente, vemos aquí simplemente la señal. Esto es algo muy sencillo. Vemos que la parte más alta, de pico a pico, se llama longitud de onda, es decir, qué distancia hay. Eso está dado en metros, centímetros, nanómetros, milímetros o kilómetros, dependiendo la longitud, ¿sí?, o qué tan grande es nuestra onda. Vamos de volada. Y aquí está, compañeros, como la corriente alterna, yo les comentaba, la corriente alterna siempre es una señal periódica, todo el tiempo se va a repetir, pues también, aparte de la corriente alterna, vamos a tener señales que son periódicas, pero no necesariamente tienen que ser una forma senoidal, como le llamamos, ¿no? Que sube y baja suavemente como unas montañas, sino que, por ejemplo, tenemos una onda cuadrada, pueden ver, eso es periódico, tenemos una onda triangular, también es periódico, y tenemos cualquier otra forma, como en el caso de este pulgar que nos deben de dar en Facebook, compartan, ¿ok? Y aquí también tenemos lo mismo, son señales periódicas, ¿ok? Vamos a avanzar rápido, y bueno, simple y sencillamente para entender lo siguiente, yo aquí ya les pongo cómo vamos a ver la corriente alterna, cuáles son los nombres, y miren, la corriente alterna aquí está, tenemos el semiciclo positivo, semiciclo negativo. Adicional a eso, veamos que del centro hacia arriba se llama voltaje pico positivo, es decir, si yo mido desde el centro, desde mi voltaje cero hacia mi parte positiva, le voy a llamar siempre voltaje pico. Pico porque es, digamos, el pico de la montaña, ¿no? Y del centro de 0 volts hacia la señal más baja, le voy a llamar voltaje pico negativo o la parte más baja de la montaña, ¿ok? Básicamente es eso. Ahora vámonos con frecuencia y periodo y vean aquí que tenemos la misma señal alterna. Sin embargo, vamos a explicar los conceptos de frecuencia y los conceptos de periodo. Miren, aquí tenemos una señal alterna completita con todos sus ciclos. Aquí está el 0, 90, 180, 270 y nuevamente 0, 360. Aquí tenemos la señal completa, compañeros. Esta señal cabe precisamente en cuánto tiempo. En un segundo de tiempo. Si yo tengo una señal completita que entra en un segundo de tiempo, significa que tengo una señal con una frecuencia de 1 Hz. Ahora veamos la diferencia aquí, en la parte de abajo. Yo aquí, ¿cuántas señales tengo? Aquí puedo contar 1, 2, 3, 4, 6, 7, hasta 10 señales. En un segundo tengo 10 señales. Por lo tanto, a eso yo le voy a llamar que
que tenemos una frecuencia de 10 Hz. ¿Ven qué tan fácil y tan entendible es comprender qué es frecuencia? La frecuencia es cuántas señales completas, ¿ok? ¿Cuántas señales yo puedo tener en un segundo? Por supuesto que no siempre voy a tener una señal completa. A veces voy a tener media señal, o puedo tener señal y media, o 10.5, 10.2 de señal, no importa. Realmente la frecuencia es cuántas señales tengo en un momento determinado, compañeros. Vamos para allá y veamos, aquí tenemos un ejemplo de frecuencia. Ustedes pueden notar lo siguiente. Vean, aquí tengo nuevamente la señal, miren. Tres señales en un segundo de tiempo, ¿cuánto dura? 3 Hz. Seis señales en un segundo de tiempo, 6 Hz. 12 señales en un segundo de tiempo, 12 Hz. Sencillísimo, estimados. Y vean aquí que tenemos nuevamente lo mismo. Vean, vamos a ver esta parte. Vean que tengo una frecuencia de 1 Hz y una T, profe. Es importante especificar adelante. Que los principios de osciloscopio, sea un Snap-on, sea un Autel, sea un Maxiscope, sea, es lo mismo. Eso es muy cierto, compañeros. Cualquier osciloscopio, ya sea un osciloscopio que trae un Snap-on, un Autel, picoscope, que también es muy famoso. Cualquier osciloscopio tiene estos mismos fundamentos, compañeros. Por eso la importancia de capacitarnos y de siempre estar comprendiendo cómo vamos a leer las señales. Veamos aquí. Vean, yo aquí tengo una señal de una frecuencia. Significa que tengo una señal por cada segundo. Y vean cómo parpadea. ¿Ok? Ahora notemos esta parte. Vamos aquí a la señal. Miren que es una frecuencia de medio segundo. Significa que tengo media señal en un segundo. Si tengo la mitad de señal en un segundo, por lo tanto la señal completa va a pasar en 2 segundos. Entonces notemos que aquí cada 2 segundos tenemos un pulso, o significa que está parpadeando cada 2 segundos. Y aquí tenemos lo contrario, compañeros. Tenemos una señal con una frecuencia de 2. Eso simple y sencillamente va a significar que en un segundo tenemos 2 señales. Y vean, en lo que este marca el segundo completo, aquí tenemos 2 pulsos. Así de sencillo, compañeros, así de sencillo es esto de las señales. Ahí está el periodo, lo que es el periodo, lo que es la frecuencia. Y solamente recapitulando, si la frecuencia es cuántas señales tengo yo aquí, cuántas señales caben en un segundo, el periodo es cuánto dura solamente un ciclo. ¿Ok? Eso significa periodo, cuánto dura solamente un ciclo. Eso también lo vemos en los pulsos de inyección, también podemos medir el periodo de la señal o la frecuencia de la señal. Vamos rápidamente, aquí está el periodo y frecuencia. Y por último, ya nada más para terminar, para pasar a la parte práctica, vamos a entender lo siguiente, que son voltaje RMS, voltaje pico y voltaje pico. Nosotros utilizamos siempre, y es algo muy común en nuestro taller, utilizamos 2 instrumentos. Lo más probable es que siempre tengamos esto, un osciloscopio de la marca que no estamos haciendo publicidad, pero un osciloscopio, sea de Mysore o sea de la marca más cara, ¿no? ¿Qué? Multímetro. Un multímetro, porque aquí tenemos el osciloscopio, tenemos un multímetro que sea de la marca que de nuestra preferencia. El multímetro, pues como no es una cámara fotográfica, sino simplemente es un instrumento que nos hace un cálculo aproximado, un promedio, vamos a comentarlo así, nos da el valor que mide en corriente alterna en un voltaje llamado RMS. Por lo tanto, el multímetro siempre va a medir valores en RMS, pero el osciloscopio no. El osciloscopio, al ser una cámara fotográfica, puede darnos el valor en lo siguiente. Nos da los valores de voltaje en voltaje pico y voltaje pico. Ya mencionamos anteriormente qué significaba esto. ¿Ok? Entonces, nuestro reto es pasar de multímetro a osciloscopio y después de osciloscopio a multímetro. Si no tenemos un instrumento, podemos medir con el otro, y si tenemos el otro podemos traducirlo. Así de sencillo es esto. ¿Ok? Básicamente ahí tengo la definición de voltaje RMS. No lo voy a leer porque más adelante tengo una definición más sencilla. Solo se los coloco por los que tengan curiosidad intelectual. Pero no lo voy a leer. Y lo que sí vamos a pasar es que el voltaje RMS, realmente el voltaje RMS, para entenderlo, y lo que vamos a ver en el osciloscopio y en el multímetro, es que el voltaje RMS simplemente significa que está midiendo el 70% de una señal. Eso es el voltaje RMS, medir el 70% de una señal. ¿Cómo que el 70, profe? Noten aquí ustedes, vean, aquí tengo una señal de tipo senoidal, aquí tengo la misma señal senoidal, simplemente que el ciclo negativo lo pasamos hacia arriba,
y hacemos un corte justo aquí antes del 100% del voltaje de la señal. El 70% justo aquí significa voltaje RMS. Y aquí lo tenemos como 0.7. ¿Ok? Si multiplicamos algo por 0.7, realmente tenemos el 70% de lo que sea. ¿Ok? Entonces aquí tenemos lo mismo. Vean. Aquí tenemos nuevamente la misma señal. Desde cero al voltaje pico, el voltaje RMS, aquí lo tenemos, el 70% de la señal. El voltaje RMS que nos marca que es de 240, realmente es toda esta parte que está punteada. Es el 70% de la señal senoidal. Y su equivalencia al multímetro sería esto. El osciloscopio miraría completamente esto y nos marcaría RMS. Y el multímetro estaría viendo solamente el 70 y nos marcaría en de esta forma. Son equivalencias entre una y otra. Y simple y sencillamente, recordemos, del centro hacia arriba se llama voltaje pico, del centro hacia abajo, perdón, voltaje pico positivo, del centro hacia abajo se llama voltaje pico negativo, y de extremo a extremo, compañeros, ¿cómo se llama de extremo a extremo? De extremo a extremo, pues simple y sencillamente le vamos a llamar voltaje, ¿qué? Pico a pico. Y el voltaje pico a pico simple y sencillamente es agarrar la señal o el voltaje pico, no importa si es positivo o negativo, y multiplicarlo por 2. ¿Ok? Así de sencillo, estimados. Y bueno, nada más para terminar y hacer las mediciones. Si yo no contara, compañeros, con el multímetro, pero voy a medir una señal con osciloscopio, para encontrar el valor que debería yo tener el multímetro, simplemente es agarrar el voltaje pico que yo llegara a ver y multiplicarlo por 0.707, que significa el 70% de la señal, y nos arroja el voltaje RMS. Eso es lo que miraríamos nosotros. Ejemplo, ahí está. El osciloscopio mira 142.422 de voltaje pico. Hacemos la operación 142 por 0.707 y nos da ¿cuánto? 100 volts RMS. Ahora lo contrario, vámonos a lo contrario. Si yo tengo un multímetro y quiero pasar a osciloscopio, pues simple y sencillamente es agarrar el valor que tengo en el osciloscopio y dividirlo entre el 70% de mi señal, que es 0.707, y nos va a arrojar el voltaje pico. Así de sencillo. Este valor 0.707 es una constante. Eso no es un valor que yo me lo saqué de la manga, ni que nadie. Es una constante matemática que ya lleva muchos años y esta es una constante. ¿Ok? Y bueno, viene la parte que nos interesa, compañeros. Vamos a empezar a hacer el uso de nuestro osciloscopio. Ahora sí vamos a pasar a la parte de práctica. Lo que realmente esto fue un aproximado de lo que nosotros hicimos en el Training Weekend. Obviamente ahí tuvimos 8 horas, hasta 10 horas para que ustedes practicaran. Aquí, bueno. Dice también, la diferencia de la UTEL nada más que tiene señales de onda, formas de onda. No solamente tiene eso, ¿sí me escuchan? No sé. Bueno, sí lo escuchan, profe. Bueno, lo que nos hacen aquí el cambio, la UTEL. Lo que hacen el cambio, vamos con las preguntas. Okay. No solamente tiene waveforms, ¿verdad? Sino también tiene generador de señales, es otra ventaja que tiene. Y no solamente eso, compañeros, un diagnóstico y programación, no es un monstruo este equipo. Y también podemos poner un osciloscopio al 608, que es un monstruo en programación de llaves. Ok, dice Beto Contreras, saludos desde Guadalajara. Ricardo Changuín, también puede utilizar en equipos diésel, también prácticamente todo. Recuerden, lo que ve el osciloscopio es, como lo comentó el profesor, es una cámara fotográfica, ¿cierto? Es una cámara fotográfica que vamos a poderlo tener, pero en cualquier sensor o actuador, sea diésel, sea incluso un avío, ok, un avión, lo vamos a poder, motocicletas, vamos a poder trabajar en lo mismo. Eso es lo que te mencionaba, que qué ventajas brinda si lo comparo con el Vantage de Snap-on, ok. Lo que te acabo de comentar, compañero. Fabio Fernando, saludos desde Paraguay, saludos hasta allá, mi estimado. Ok, ¿quién más está mandando saludos? Gerardo García Sánchez, saludos, mi estimado. Le mandan saludos a los profes. Cristian Colcha, saludos desde Quito, Ecuador. Saludos, mi estimado. Ok, ya vamos viendo. Muy bien, adelante. Dice, tengo un maxiscope. Cuando mido señal del sensor de oxígeno,
¿Por qué lo veo muy ruidosa? He tratado de buscar la mejor calibración, pero no tuve eso. ¿Será algo que estoy haciendo mal? Sí, es el filtro, ¿verdad? Ahorita ahorita vamos a especificar. Es el filtro filtro pasabajas, efectivamente, que vamos a ver un momento. Segundo, Kaisa también. Sí, deseo el curso hoy de Ecuador, mi estimado. Ahí está. Saludos hasta Perú también. Muy bien, en cuanto ustedes digan, ¿eh? Listo, cuando gusten. Saludos hasta Tarija, Bolivia. Saludos allá, Bolivia también. Saludos también, Aldo Lara, Lima, Perú. Bien, compañeros. Milton Criollo, saludos hasta Ecuador, Milton Criollo. ¿Ya? Sigo con los saludos. Si se escucha, perfecto, muy bien. Perfecto. ¿Ya? Bueno, pues, ¿qué tal el osciloscopio de diferentes marcas? Lo que tú debes de aprender es esto, compañero, lo que se te está indicando en las primeras diapositivas, son las bases. Saludos, José Sánchez, a Perú también. Christopher Vázquez. ¿Cuánto cuesta? Te están mandando la lista de precios, redes sociales. Te va a dar los precios de los osciloscopios, del Ultra, de lo que requieras, mi estimado. Está en promoción hasta el 24, precisamente, del Congreso. Saludos desde Calquini, Campeche. Precioso Campeche. Saludos desde Salvador, también hasta El Salvador. Saludos a Bolivia, La Paz, Gonzalo Carita. Saludos hasta por allá. Saludos cordiales de Poza Rica también. Saludos de Perú, Dania Ponte. Saludos de Lima, Perú. Precio del curso, ya están dando información. Saludos desde Puerto Rico. Erico Snow, perfecto. Saludos desde Chile, Puerto Montt. Saludos, Armin. Tengo el IM608, ¿es compatible con el osciloscopio de Autel? Claro que es compatible, ahorita vamos a mostrar el osciloscopio de Autel. Sí, de 4 canales lo instalas y tienes un monstruo ya en la parte de diagnóstico más la programación de llaves, que ya lo sabes, mi Alex Tobar. Saludos de Santiago de Chile, y están en promoción, mi estimado, hasta el 24. Sí. Bahía Banderas Nayarit, sí. Saludos, profe. ¿Qué recomienda para iniciar? ¿Qué quieres iniciar en diagnóstico, programación? El 608 te va, Tazo, es un equipazo. Saludos desde, vamos a estar trabajando también lo del Congreso. Sintonicen el Congreso, va a estar abierto en redes sociales. Pero reitero, si quieren entrar a la rifa, pues claro que esperamos su aportación. Precio de osciloscopio del Ultra, ahorita especificamos, ya les doy los precios, estarán dando ya los precios. Hantec 1008, ¿qué tal el Hantec 1008? Lo tenemos, compañeros, pero sí es muy ruidoso, ¿verdad? No es, ahorita lo va a especificar el profesor. ¿Quiere especificar algo de una vez? Hay mucha participación, ¿eh? ¡Wow, compañeros! Compartan para que sigamos llegando a más personas. Más like, por favor, compañeros. Sí. Más like para llegar cada vez más y tener, pues ahora sí que si ustedes lo permiten, hasta un canal de televisión, ¿no? Enfocado. Ya está, YAM TV. Sí. Transmisión 24/7, puro contenido de calidad para ustedes, compañero. Bien, pues vamos ahora, nos toca, ahora sí la parte de la práctica, para no tardarnos tanto. Bien, ¿qué tenemos aquí, estimados? Aquí tenemos nuestro osciloscopio. Y vamos a decir, híjole, pues tiene un buen de rayitas y un buen de controles y numeritos. Y yo nada más veo que pasa como una señal ahí que se parece a la senoidal. ¿Qué onda, profe? ¿Qué tengo que verla esa señal? ¿Qué tengo que esperar de una señal? No lo entiendo. Bueno, en primer lugar, y el secreto que yo siempre he manejado y siempre les he comentado a todos es, número uno, cuando tú vayas a medir una señal de cualquier sistema, ok, de transmisión, pulsos de inyección, inclusive medir las señales de sincronía, la señal inclusive cuando tienes la antena, y quieres ver si te manda los pulsos correctos la antena cuando tú colocas la antena en las llaves de presencia. Todo siempre tienes que saber, en primera instancia, qué esperas ver. Porque el osciloscopio, a pesar de verse tan lindo, necesita de nuestras órdenes. Y nosotros tenemos que darle órdenes. Tenemos que darle órdenes. ¿Y cuáles son esas órdenes? Bueno, en primer lugar, saber qué deseamos ver nosotros. Les voy a decir qué estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo una señal de corriente alterna de un transformador. Posiblemente, muy probable que no lo vean, pero esa es una señal de un transformador
de lo que viene de la corriente eléctrica de nuestra casa, que es 110, 120 volts, el transformador lo reduce con una relación 10 a 1, es decir, entran 100 volts, salen 1 volt, entran 120, salen 12 volts. En este caso, nuestro transformador es el que nos está dando esta señal de 12 volts, compañeros. Y como es senoidal, lo que estamos viendo es eso. En primer lugar, entonces yo me hago la idea. Si estoy viendo una señal de 12 volts, perfecto, tengo que calibrar mi osciloscopio para poder ver bien esa señal a 12 volts. Y veamos, como siempre, al iniciar, tenemos que encontrar primero la tierra de mi canal. ¿Ok? Vean que yo aquí tengo a la izquierda canal A, voy a activarlos, canal B, canal C y canal D. Voy a quitar esta T, este es de trigger, no significa periodo, es trigger. Y vea, ahí tengo todas las señales de todos mis canales. Tengo que saber qué canal estoy observando. Ahorita voy a observar el canal D, en donde yo tengo conectada la señal de mi transformador a 12 volts. Entonces voy a inhabilitar todas, inhabilito todas estas. Vean, ahí dejé precisamente la señal de mi canal B. Número uno. Número dos, adicional a eso de saber qué canal voy a utilizar, ahora bien, ¿qué señal voy a ver, compañeros? ¿Qué señal voy a ver? Bueno, espero ver una señal con un voltaje máximo de ¿cuánto? De 12 volts, ¿ok? Bueno, si ustedes se fijan, podemos contar cuántos cuadros tenemos, miren. Tenemos varios cuadros, en este caso, yo creo que aquí en la línea vertical, hacia arriba, tengo varios cuadros. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadritos, ¿ok? Yo le puedo dar al osciloscopio el valor de cuadritos que yo desee. Por ejemplo, si yo quiero que cada cuadro en vertical valga 1, pues si tengo 10 cuadros voy a poder ver o contar hasta el número 10. Si cada cuadro quiero que valga 10 y tengo 10 cuadros, pues cada cuadro va a valer 10 y voy a llegar a contar hasta el número 100. Si tengo 10 cuadros y le doy el valor de 2, pues cada cuadro va a llegar a valer 2 y voy a contar hasta 20. En este caso, mi señal entra perfectamente aquí, ¿ven? Esta es una señal de corriente alterna, no directa, importante decirlo. Y miren, ahora sí voy a configurar entonces los cuadros de valor, ¿ven? Aquí yo tengo mi opción de cuadro de corriente alterna. Y aquí yo le doy cuánto quiero que valga cada cuadrito. Si yo le quito este símbolo que están viendo ahí, significa que el osciloscopio me va a ayudar, a mí me va a ayudar. Me dice, tú no tienes que hacer nada. Tú puedes, tú solamente colócalo ahí y yo me encargo de buscarte la señal. Perfecto. Pero siempre a veces tenemos ciertas variaciones de voltaje, entonces no todo el tiempo nos va a resultar con colocarlo en automático. Si ustedes se fijan, dice auto. Entonces, por lo general, yo le doy el valor, yo prefiero dar el valor. Entonces le doy aquí voltaje de corriente alterna dividido entre o sobre dip. Ese sobre dip significa tú le das el valor a cada cuadro. Y yo quiero que cada cuadro valga 2 volts y vean qué pasa. Me pasé. Cada cuadrito vale 2 volts. Aquí está mi cero. Vean, esta es mi línea cero. Todo esto es mi tierra, es mi cero. Referencia cero. Del cero hacia arriba es voltaje positivo. Del cero de esta línea horizontal hacia abajo es voltaje negativo. Y con 2 volts no fue suficiente. Entonces tengo que darle más valor a cada cuadro para que pueda contarse. Le damos aquí, le vamos a poner 4. Y ahí está. Con 4 se ve perfecto. Número 1, ya está. Ahora sí, fíjense que ya se ve la señal, pero no la vemos que se detenga. Lo que vamos a usar ahora es un recurso que se llama trigger. Ok, el trigger también siempre lo traen los osciloscopios. Las tres cosas importantes que son al usar osciloscopios son valores de voltaje, valores de tiempo y trigger. Esos son como el secreto. Todos los osciloscopios traen eso. Y con que ustedes dominen esos tres, me cae que no va a haber osciloscopio que se los resista. Vamos aquí a trigger. Y vean, cuando yo le coloco el trigger, ya puedo ver con más detenimiento y con más pausa la señal. Ok. ¿Qué es el trigger? El trigger en inglés es gatillo, disparador. En pocas palabras, el trigger lo que nos está diciendo es que cuando la señal es superior al nivel de trigger o al valor que yo le coloqué, se va a mostrar. Si la señal es menor, no se va a mostrar. En este caso, vean, mi osciloscopio, la señal sigue siendo muchísimo más grande que mi trigger y por eso se muestra. Ahora, ¿qué pasa? Acuérdense que esto es como una cámara fotográfica. Podemos hacer un zoom, nos podemos acercar mucho, podemos irnos hasta atrás.
Entonces vean, ¿cómo le hago yo el zoom? El zoom se hace de dos formas. Se hace en voltaje, ya hicimos el zoom en voltaje al ajustarlo. ¿Y cuál es el siguiente zoom? El siguiente zoom es en tiempo. En vertical ya lo hicimos, ya entró. En horizontal hay que hacerlo para ver la señal con mejor detalle. En este caso, vean, el zoom o el tiempo yo lo hago con esta barrita que se llama tiempo, o que dice 5 milisegundos sobre división. Eso significa que cada cuadrito contado en horizontal, o el valor de cada cuadro en horizontal, va a valer 5 milisegundos. Vamos a colocarle un valor que nosotros conocemos, 5 segundos, que es la unidad de tiempo que todos manejamos. Perdón, a un segundo, no 5. Vamos a ver a un segundo cómo se ve. Y vean, ahí está la señal graficado a un segundo. ¿Qué vemos? Pues vemos una señal muy amplia. Pero ¿qué pasa? Que me alejé demasiado de la señal. Un segundo es estar muy lejos de la señal. Estoy viendo la señal muy, muy lejos. Lo que yo quiero entonces es acercarme, ir ajustando los tiempos poquito a poquito hasta que lleve una señal que a mí me guste. Esto es importante decirlo porque después de esta aplicación vamos a pasar a medir sensores y ya no vamos a explicar la parte teórica. Entonces simplemente vamos un poquito más hacia adentro. Pues de un segundo, si queremos bajar, pues el más pequeño es 500 milisegundos, no 2 segundos. Si yo hago 2 segundos, si yo le doy 2 segundos, me voy a alejar más. Si le doy medio segundo, me voy a acercar, y yo lo que quiero es acercarme. Ahí está medio segundo, 500, ahí tenemos la señal. Todavía se alcanza a ver muy pequeña o muy pegada, se alcanzan a ver muy pegadas las ondas. El que nosotros no lo notemos no significa que no exista señal. Es muy pequeño, muy pegado la señal, o señales de tiempo todavía muy grandes. 200 milisegundos, es decir, un segundo partido en 5 veces, todavía ahí no hay nada. Vamos nuevamente a 100 milisegundos, una centésima de segundo, o un segundo partido 10 veces, ahí se ve la señal, pero no es suficiente. Y vamos ahora sí a brincar, ¿no? De 100 vámonos a 1 milisegundo. ¿Y qué tenemos, compañeros? Ahí tenemos parte de la señal, pero ahora sí nos fuimos demasiado, exageramos y nos fuimos muy cerca. Pues vamos a tratar ahora de irnos un poquito más grande, ¿qué les parece? 10 milisegundos. Y ahí está, 10 milisegundos se ve perfecto. Vamos a bajar un poco menos, 5 milisegundos. Y ahí lo teníamos, compañeros. ¿Y qué creen? Vamos a convertir ahora del voltaje que estamos viendo, de voltaje de una corriente alterna que nos está midiendo. Vamos a colocarle stop. Aquí le podemos colocar stop y vean. Vean qué voltaje tenemos aquí, voltaje pico. ¿Cuánto es el voltaje pico de nuestra señal? Un poco más de 16 volts, 17 volts tal vez, 17 y medio, 16 y medio. Pero bueno, si yo lo mido con multímetro que me dice que son 12 volts, ¿cómo le hago la conversión? ¿Cómo sé? Ah, pues aquí tenemos una reglita que nos ayuda con esa conversión. Y vean que aparece aquí, dice ACRMS. Vamos a darle clic. ¿Y cuánto es el RMS de esta señal? 12.08, 12 volts. Si yo lo mido con multímetro, ese es el valor que voy a ver. Si yo lo mido con osciloscopio, este es el valor real de mi señal. ¿Ok? Ahora ustedes están dando cuenta de las potencialidades de este equipo. Tiene todo, básicamente. ¿Quieres un multímetro? Ahí lo tienes. ¿Quieres un osciloscopio? Aquí lo tienes. ¿Quieres un escáner? Aquí lo tienes. ¿Quieres para reprogramación? Lo tienes todo aquí. ¿Ok? Perfecto. Hemos terminado. ¿Y cómo yo sé que realmente sí es el... ¿Cómo sé que realmente es el 70% de la señal? Pues es muy fácil, compañeros. Voy a desconectar esto, nada más. Y voy a meter la señal de un volt para ver si es cierto que es el 70% de la señal. Estos temas se tocan a profundidad o con más detalle en las clases de autotrónica. Esto es parte de la clase de autotrónica. Y vean, yo aquí estoy colocando una señal de un volt, compañeros. Vean, voy a cerrar aquí un volt de corriente alterna. Noten que está pequeñito, es un volt. Entonces, ¿qué quiero? Si yo metí una señal de un volt pico a pico, significa que del 0 hacia arriba es un volt, del 0 hacia abajo es un volt. Es decir, de pico a pico son 2 volts, perdón. Y vean, vamos a ver aquí, mi valor de escala en vertical es muy grande, está 4. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Vamos a dejarlo un volt, una escala de un volt, y ahí está. Vamos a ajustar, vean aquí nuestra tierra. Y ahí está la señal de un volt. Si se fijan, la tierra está aquí, un volt está en la parte de arriba, menos un volt está aquí. Y vamos a sacar el valor del 70% con multímetro. Nuevamente nos vamos a la reglilla, a la función de medición, voltaje RMS, y vean,
¿sí o no es el 70% que voy a ver? Exactamente. ¡Elisa! Listo, compañeros. Hemos terminado ahora sí con la parte teórica. Nos vamos ahora sí de lleno con el profe Edgar, porque él nos va a hablar acerca de los sensores que vamos a medir en este momento para que todo quede clarísimo. Ahí sí me escuchan, no necesito de que me enfoque para que no haya problemas. ¿Qué presionador usted es un micrófono? No, usted para que ya lo tenga. Ok. Saludos, ¿tiene algún distribuidor en Argentina? Por el momento, compañero, podemos mandártelo, sí. Te lo podemos mandar desde Chile, compañero, sí. O de lo que más te convenga, sí, tu equipo. Saludos desde Perú, a Yair también, Olvera Garage. Dice, no importa la marca del osciloscopio, uno de 100 dólares hace lo mismo. Lo único que aprenderá las bases, y eso sí, es mediante los cursos, efectivamente. Francisco Osnaya, soy profe Iván, ¿hay cursos presenciales? Sí, ya, desde hace rato, es más, ya perdí, ya, hasta Training Weekend, ¿verdad? Ya tenemos. Saludos, y ahí para que leen información las personas de redes sociales. Caballero, saludos desde Hidalgo, saludos desde Perú, ingenieros, hay mucho de Perú, compañero, ya. Vayan pidiendo ahí, vayan requisándose para que vayamos a dar una formación allá a Perú. Profe, ¿el osciloscopio que se usa con el IM608 tiene las mismas funciones que las del Ultra? Sí, va, ya lo subimos, usted lo estuvo trabajando, ¿verdad? Sí, es la, trae las mismas funciones que el Ultra. Exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, mi estimado. Efectivamente, es exactamente lo mismo el osciloscopio. También Gilberto Richard, aquí el maestro Richard. Ok, ya estamos. Perfecto. Otra cosa también importante para verificar, esto me comentaban, para uso de las, también se pueden utilizar las pinzas aperimétricas, también se ponen en la interfase, compañeros, en el osciloscopio, también se pone, efectivamente. ¿Sí? ¿Qué osciloscopio me recomiendan para nuestro rubro automotriz? Sí, te recomendamos el 808 de Autel que tenemos, efectivamente, para que lo puedas trabajar. Y sobre todo, ¿verdad? ¿Cuántos megahertz es importante? No sé, ahorita lo mencionamos, ¿sí? No se ha mencionado esa parte, lo va a mencionar el profe para que estén claros en esa parte. Nosotros, el Haltec es bueno, pero sí, ya después en mediciones precisas sí nos ha fallado, la verdad. ¿Ok? Vamos a verificar y me voy a pasar a YouTube antes de... ¿Qué marca y modelo, dice David Choque, qué marca y modelo de osciloscopio me recomienda para comprar para mi taller automotriz? Por favor, su respuesta, con todo gusto. Te voy a especificar cuál es el que vas a requerir, mi estimado. ¿Okay? El osciloscopio que te recomendamos para iniciar, porque aparte, fíjate, que estarías haciendo una inversión muy buena, es el MaxiScope PM408, compañeros, el MaxiScope MP408, este es de 4 canales, este osciloscopio. Si vas a iniciar, lo puedes instalar en tu laptop y posteriormente cuando compres un Autel como la familia IM, ok, 608 en específico, lo puedes trabajar conjuntamente con tu osciloscopio y con tu escáner, entonces ya, ya estás aprovechando tu inversión. Eso te lo recomiendo, yo lo haría de esa forma totalmente, ¿sí? A ver, ahora, listo, ya contestamos esas preguntas. Bien, felicitaciones, porque están gringo. Buenas noches, ¿darán precio de sus equipos? Claro que sí. Todos los precios se están mandando directamente con los compañeros de redes sociales, ¿sí? Por favor, precios, todos los compañeros de redes sociales están manejando los precios. ¿Por qué? Porque estamos en redes sociales, compañeros, y posteriormente pasa, y este material sirve para lo que viene siendo... Siempre le va a servir a la comunidad. Precio de los equipos y envíos para Ecuador, ya están trabajando en ellos. Saludos de Ciudad de México, Israel Macías. Mi estimado Israel, saludos. También Isidro. Saludos a todos aquí. Reforzar lo aprendido, claro, siempre. Y practicar, para eso el Training Weekend. Saludos desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, precioso. Estoy saludando ya a todos para entrar a la práctica. Hola, buenas desde Iquique, Chile. Saludos desde Yale Motors y Sinacatepec, Toluca, sí. Estimado. Saludos, a todos estamos mandando saludos para esta parte. Mientras, profe, listo, vayamos para que vayamos fluyendo, mientras vamos visualizando. Bien, felicitaciones, Walter Oña de Ecuador, le saluda. Bien, listo, profe. Bien, requerimos entonces, por tanto, la visión al N62, el V8 que porta el BMW X5 que tenemos para la práctica.
para que los alumnos vayan afianzando lo que vamos a visualizar a continuación. Del lado superior tenemos un canal en color rojo, como pueden notar, que es el que está señalizando el profe Miguel, en donde vamos a graficar la señal de ese sensor que fabrica una señal doble, que es la de señal de la cantidad de aire que entra al motor. Y obviamente es un conector con 5 pines y uno de ellos también grafica la temperatura del aire. Tenemos más abajito lo que es el canal en color, bueno, de costado del lado izquierdo, allá el que es el canal 2, ¿verdad? Tenemos lo que es precisamente el presóstato del aire acondicionado. Por eso les comentábamos que era uno de tipo interruptor, generador y una señal que se fabrica para los inyectores. Luego tenemos lo que es la parte del lado derecho del N62, lo que es el canal azul, que es el que va a graficar ahí justamente en la parte en donde inicia la cabeza o culata del lado izquierdo parados de frente en el motor en ese N62. Los mismos pulsos que se le proporcionan al inyector para lo que es la parte del solenoide del EVA. Lo vamos a verificar en la parte de lo que es la información técnica de reparación. Si hacemos la visión a lo que tenemos en el esquema para lo que es la información, lo que está en mi laptop, para que podamos instruir a los alumnos. Fíjense, aquí tenemos que ponemos de manifiesto primeramente que es esa unidad. Miren, aquí vamos a hacer un zoom tantito ahí para que lo vean. Ahí vamos a iluminar esa parte que dice 2008 BMW, el X5, ok, la motorización, y por eso les comentábamos que era un N62. Vamos a hacer un ligero alejamiento de la gráfica, y fíjense, aquí tenemos varios. Acuérdense que también para este tipo de motorizaciones existe el otro, que es el 3.0, y por eso es que tenemos varios diagramas del sistema de, en este caso, aire acondicionado, que ahí es donde vamos a ver el interruptor de presión del aire acondicionado, que va a cerrar circuito en el momento en que yo encienda el aire acondicionado, obviamente después de que yo le dé marcha a la unidad. Por eso es que lo tenemos de manera independiente. El primero, que es el canal 1, es el sensor MAF, ¿verdad, mi profe? Entonces vámonos a lo que es los diagramas, en este caso de el sistema, no de aire acondicionado, que para ahí tenemos 3 diagramas. Vámonos a la parte de la inyección. Ok, ahí vemos controles del motor. Miren, como podemos notar, aquí está controles de motor, y precisamente en el diagrama número 1, como podemos notar, aquí está lo que es la parte de el EVAP, el solenoide del EVAP. Entonces sería el diagrama 2, ¿verdad? Que ahí lo tenemos, miren, así, aquí está, que es este. Le damos un control más, ok. Y para BMW es como el sensor HFAMM, que es Hot Field Air Mass Meter. Vamos a graficar la señal, que es la de color amarillo, que es esta línea que estamos iluminando en color azul, que es lo que es la cavidad número 5, hasta un extremo del sensor, para que una vez que nosotros pongamos el motor en marcha, verifiquemos esa señal. Esa señal cabe mencionar, ok, vamos a poner un control menos para que nosotros visualicemos hasta dónde llega esa señal. Ahí se va la señal, que es a un diagrama secundario, que es el cable en color amarillo. Si nosotros le damos continuidad a ese cable en color amarillo, viene siendo en este diagrama, ok, que viene siendo este, miren, y se va justamente a lo que es la señal del sensor. Miren, aquí lo podemos notar en la computadora, en la DM. Acordémonos que en BMW se identifica como DM. Entonces, a continuación voy a pedir la visión, o bueno, más bien voy a cambiar el cuadro. Ahí tenemos ya ese canal 1, como lo podemos visualizar. Le vamos a dar marcha a la unidad, profe. Ok. Perfecto. Creo que ahí nos escuchan. Y bien, compañeros, como siempre les he dicho, compañeros, importante, primero tienen que pensar qué señal esperan visualizar o qué señal esperan ver. En este caso, la señal de nuestro sensor MAF es un tren de pulsos, le llamamos, o son pulsos de efecto Hall, también así le podemos conocer, pulsos de efecto Hall. Son señales cuadradas.
el voltaje de esta señal de efecto Hall es de 5 volts en corriente directa, de 0 a 5, no de 0 a menos 5, de 0 a 5 corriente directa positiva. Por lo tanto, tengo que pensar qué voy a ver. Ah, de 0 a 5 volts corriente directa positiva. Bueno, pues vamos a configurar entonces nuestro osciloscopio. En primer lugar, como ustedes pueden notar, ya aquí vemos la señal, estamos viendo algo. Voy a quitarme tantito de cuadro para pinear bien. Ahí se ve, perverso, muy bien, ahí está muy bien. Ahora sí, vamos a darle los ajustes, vámonos al multímetro, al osciloscopio. Nos vamos a sus opciones, corriente directa, voltaje sobre división, quiero que cada cuadro valga un volt cada cuadrito en vertical. Y vean, ahora sí, si se fijan aquí al costado, si aquí está mi cero, puedo contar 10 volts. Si yo cuento desde cero hacia arriba, son 10 volts cada cuadro. Entonces voy a ajustar mi osciloscopio más o menos aquí a un lugar donde yo lo pueda ver bien. Ok, y ahora sí, ya tengo el zoom, ya tengo el zoom hecho en la parte de voltaje. Vean, hasta yo puedo alejarme, si quiero le puedo poner 10 volts y vean cómo se va a ver un tren de pulsos o una señal de efecto Hall pequeña. No está bien, pero está demasiado lejos. Vámonos un poco más cerca, vamos a ponerle un volt. Ahí estábamos, perfecto, inclusive un poquillo más, 200 milivolts, y nos salimos del rango. Vean, con 200 estamos perfecto, pero está muy grande, se ve mucho ruido. Lo que vamos a hacer ahora es entonces colocarlo un volt para que nos quede bien, nos cuadre todo perfecto. Lo colocamos ahí, y ahora sí, ya que estamos, vamos a ajustar el zoom en el tiempo. Veamos que yo lo tengo en 5 milisegundos sobre división. Si está muy pegado, significa que estoy muy lejos, necesito acortar el tiempo o acercarme en tiempo. Me voy a saltar a 1 milisegundo por división y veamos qué tenemos aquí. Ahí está, compañeros, tengo a 1 segundo por división, 1 milisegundo por división. Perfecto, ahí está bien. Vamos a colocar el trigger. Vean, si yo coloco el trigger hasta aquí abajo, bueno, pues como que por ratos se pausa, por ratos no. Vean, lo subo demasiado, bueno, hasta acá. Bueno, ya no me deja subirlo, aquí en la parte del centro, ahí está bien. Y vean, ahí se estabilizó la señal con el trigger. Si yo le quito el trigger, la señal no se estabiliza. Colocamos el trigger al centro. Y ahora sí, vamos a hacer aceleraciones. Profesor Edgar, ¿nos puede ayudar con la aceleración, por favor? Acelerando el vehículo para ver qué señal vamos a visualizar. ¿Se alcanzan a ver, compañeros? Ahora sí, profesor Edgar, un tiempo más largo. Perfecto, suéltelo. Ahí está, profe. Muy bien, ya veo la señal del sensor MAP. Pero adivinen qué, también podemos graficarle la frecuencia de esta señal. No, nos vamos nuevamente aquí a la reglilla o a la regleta. Vamos a buscar la parte que nos dice. A ver, ¿dónde está? Frecuencia, perfecto. Aquí en la parte de aquí arriba a la derecha. Frecuencia, cerramos. Y vean, aquí tenemos la medición de la frecuencia, compañeros. Profesor Edgar, por favor, puede incrementar las revoluciones. Y vean qué pasa con la frecuencia, va aumentando 300, 2.3 kHz o 2300. Ok, posiblemente si le seguimos presionando, pues podemos llegar a 2800, 4000, 3000, ahí va. Vean, y si se dan cuenta de que cada vez que nosotros aceleramos, tenemos más pulso, significa que tenemos más flujo de aire hacia el múltiplo de admisión. Eso es lo que tenemos nosotros, compañeros. Ahí está graficado el sensor MAF de efecto Hall o sensor MAF digital. Muy diferente a un sensor que es, por ejemplo, un sensor de tipo resistivo. Acordémonos, si vamos a graficar un sensor digital que envía pulsos cuadrados, siempre tenemos que colocarlo. Vean, fíjense en qué valor, en milisegundos. Desde un milisegundo hacia arriba, por ejemplo 5, dependiendo el sensor, o podemos bajar ligeramente hasta inclusive hasta 100 microsegundos para que veamos la señal más clara. Ok, perfecto. Ah, importante, aquí viene la parte de los filtros. Voy a meter los filtros nada más para pasar a otro tema. Me voy a meter aquí en las opciones de mi osciloscopio Autel, los filtros, y vean que aquí está la parte de filtro pasa abajo, por lo que nos comentó el compañero de que tiene mucho ruido su señal. Dicho sea de paso, los osciloscopios siempre, un buen osciloscopio como en este caso, siempre va a haber el ruido. Un osciloscopio que es de buena calidad, si tú no lo pones por estándar o por default, vas a lograr ver el ruido.
un osciloscopio que no es tan bueno y si lo pones por default no te va a mostrar el ruido. ¿Por qué? Porque es mejor que tenga un osciloscopio y dice que es mejor cuando tiene más ruido. Porque significa que tiene más muestras por segundo. No es lo mismo que yo haga 1,000,000,000 de muestras por segundo a que yo solamente haga 1,000 muestras por segundo. ¿Ok? No me va a mirar la cantidad de veces suficientes. Eso significa. Y vean cuánto tengo yo aquí de tiempo de sampleo. Eso se le llama tiempo de sampleo. ¿Ok? Un mega sampling. ¿Ok? 1,000,000 de muestras por segundo. Todavía le puedo subir más si gusto, pero ahí lo dejamos. Ahora sí, nada más vamos a la parte de los filtros. Se llama filtro pasabajos, vean. La vamos a activar. Y le voy a bajar, le voy a incrementar un poco el filtro. Vamos a incrementarlo más. Y si se notan, vean aquí abajo cómo desaparece el ruido que tenemos. Un poco más. Y ahí está. El filtro realmente se ajusta. Se ajusta al tipo de sensor, se ajusta a lo que necesitas. O sea, bueno, Fede, dame un parámetro. El parámetro es que lo dejes, si es alta frecuencia, en kilohertz. Pero lo tienes que ajustar. Esto es ajustable, no existe una fórmula mágica. Es de acuerdo a lo que necesitemos. Y vean, ya se fue el ruido. Pasamos al siguiente sensor, compañeros, por favor. Gracias, profe Edgar. Claro. Tenemos entonces, por tanto, también en la parte de lo que es el circuito, ahora no de controles de motor, sino de aire acondicionado. Recordemos que ya el circuito es electrónico. Como podemos notar, aquí está el sensor de presión del sistema del aire acondicionado, el cual maneja unas líneas por ahí que ya están iluminadas también en esa parte, ¿ok? En donde hay líneas en color azul con negro, negro con violeta, ¿ok? Café con blanco, que también tienen una actividad en este caso hacia lo que es la fusiblera, miren, hacia la parte de lo que es el Junction Box, que vienen siendo estas líneas que están aquí. Y hay una señal que precisamente vamos a graficar, que es la que cierra el circuito, que viene siendo esta señal, cuando existe la presencia de la compresión del aire acondicionado. El que vamos a obviamente graficar es el presóstato. Así es que ahora nos vamos al canal 2, mi profe Miguel. Perfecto. Y estamos listos también con el motor ya funcionando para activar el aire en el momento en que usted me comente. Perfecto, compañeros. Ahora lo que vamos a hacer es graficar el presóstato. Básicamente el comportamiento de este sensor es tipo resistivo, ¿ok? Este es un sensor llamado NTC. Es decir, cuando tiene una variación en su resistencia, el voltaje va a bajar, y cuando la resistencia aumenta, el voltaje disminuye. Cuando el voltaje disminuye, la resistencia aumenta. En este caso, vamos a medir lo que es la temperatura. Y a esto le llamamos nosotros lo mismo. Si nosotros colocamos resistencia y voltaje, sería lo mismo que decir temperatura y resistencia. Cuando la temperatura aumenta, la resistencia disminuye. Y cuando la temperatura disminuye, el voltaje aumenta. Y vean aquí, importante que hay que entender en los sensores de tipo resistivo. Los sensores de tipo resistivo, vean, voy a apurarme porque este sensor es un poco rápido. Vean, los sensores de tipo resistivo, miren esto, yo estoy aquí ajustando a 1 volt por división. Los sensores de tipo resistivo siempre se miden en un valor lento o en un tiempo de muestreo lento. ¿Por qué lento? Porque no es tan rápido como un ser humano, ¿ok? No vamos a tener una señal como un sensor de efecto Hall, que es muy rápido. Un sensor resistivo es lento. Nosotros vamos a empezar a graficar un poco mejor. Vamos a colocarlo aquí a 1 volt por división. Y vean lo siguiente. Vean que aquí mi sensor tiene mucha resistencia. Tiene mucho ruido. La señal presenta demasiado ruido. Aquí es donde nosotros vamos a hacer uso de qué, compañeros. De los filtros nuevamente. Me voy aquí a la opción de mi multímetro, filtro de paso bajo. Voy a activar el canal B con filtro. Y miren, lo puse a 1.3 kHz. Y vean, ahí está de mi señal. En este momento que el profesor acaba de encender el aire acondicionado, ¿en dónde está el valor de mi resistencia? En poquito arriba de 1 volt. Pero conforme va pasando el tiempo, van a ver que la señal va incrementando. Vean, cada vez se va acercando 2 volts. Si se alcanza a ver, la señal va hacia una tendencia ascendente. Así es como estamos graficando nosotros nuestro sensor de tipo resistivo.
Vamos a darle más tiempo, vamos a darle 5 segundos para que se vea mejor. Y ahí va, compañeros, poco a poco, cada cuadro vale 5 segundos, nos estamos yendo muy lejos. Y vean cómo va subiendo el valor de nuestra resistencia. Ok, ahí está graficado nuestra resistencia. Así de sencillo, y se alcanza a ver la rampa que poquito a poquito va subiendo. Con una lentitud, pues que es un sensor resistivo que está midiendo la temperatura. Pero con el osciloscopio podemos hacer estas mediciones. Importante, ¿en qué valores de voltaje lo puse? Lo puse por 1, vean. ¿Y en qué valores de tiempo? Lo puse por 5 segundos. Puede ser por 1 segundo, por 2 segundos, poquito más del segundo, porque son sensores resistivos. Son un poco lentos, o son lentos. ¿Ok? Si quiere, pasamos al siguiente sensor, mi profe. Perfecto. Muy bien. Pasamos a la parte final de esta intervención, compañeros, en donde vamos a poner también la parte, ahora pasamos a las gráficas, ya no del sistema de aire acondicionado. Miren, importante, al ser un deportivo utilitario de alta gama, ¿ok? Muchas de las veces tenemos estas prestaciones que podemos visualizar desde que, pues por ejemplo, queremos visualizar si la computadora, si las líneas o si el actuador está en buen estado. Miren, aquí algo interesante, en el diagrama descubrimos, para este tipo de motorizaciones N62 BMW, tenemos una línea que es la que vamos a graficar, que es esta que estoy iluminando en color azul, que es el fuel tank ventilador valve. En este caso, es el solenoide del sistema EVA para este tipo de unidades. Una alimentación que viene directamente de la computadora, ahí está, se va hasta la computadora, hasta la DME, y aquí es a donde colocamos nuestro osciloscopio. Si ustedes pueden notar, también esa línea punteada llega hasta la descarga que se va hacia lo que son los inyectores, los solenoides inyectores, que esto es muy poco visto y solamente lo van a poder ver en unidades como Mercedes-Benz, como Audi, que manejan esta prestación. Denoten, por tanto, entonces nos vamos, profe Miguel, al canal número 3. Vamos al para canal poder 3, graficar esa. ¿Lo podemos picar bien, profe? Ok, por favor. Sí. Muy bien. Para no se vaya a quemar, ahí está un poco caliente, ahí está la señal. ¿Listo? ¿Ya aparece? Listo. Compañero, ya listo, mi profe, ya se tiene que quitarle. Voy, sí, voy. Perfecto, compañeros. Cambiamos ahorita en un momento de toma. Ahí está. Y perfecto, miren, compañeros. Profe, ahí está la señal de la válvula EVA. Pero pues, ¿qué creen? Afortunadamente el osciloscopio se colocó así. En una forma de, vemos una línea, parpadea y no parpadea. ¿Qué hacemos en esos casos? Pues las mismas tres formas o las tres fórmulas que siempre hemos aplicado. Ajustar en voltaje, ajustar en tiempo y ajustar trigger. Acuérdense bien, ajustar voltaje, ajustar tiempo, ajustar trigger. Con estos tres ustedes van a poder manejar cualquier osciloscopio, realmente, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente. Creo que por ahí se desconectó algo. Yo ya lo más o menos, como ya nos acostumbramos a los osciloscopios, sabemos cuando hay algo que se desconectó. Pero déjalo así, mi profe, para que veamos que realmente okay, perfecto. Sí está. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ajustar en voltaje. ¿Qué voltaje espero ver en este sensor? ¿Qué voltaje voy a visualizar? Si son pulsos PWM que me manda la computadora, mínimo voy a encontrar 12 volts. Entonces tengo que pensar, ¿qué voltaje máximo voy a ver? 12 volts. Pues ajusto mi sonda o ajusto mi nivel a 12 volts. Miren, yo aquí lo tengo por 1. Cada cuadro vale 1. Yo le voy a dar más valor a los cuadros. Por ejemplo, lo voy a colocar a 4. Vean. Ahí en 4 aquí lo tengo. Sin embargo, ya ven que les dije que se había desconectado algo. Aquí no veo nada. Ahora sí, profe, por favor, le podría intentar ahí colocar el... piñar bien el contacto, el arnés. El azul nada más creo que fue el que se desconectó. Bien, compañeros. Lo que el profe nos ayuda. Siempre es importante que nosotros pensemos qué voltaje esperamos ver. 12 volts, número 1. En este caso son pulsos de inyección. Ok, son los pulsos que nos va a dar. Ahí está. Vean, ahí volvió. Tenemos un falso. Ahí está, vean. Ya ajusté mi tiempo y miren, todavía mi señal en algunas veces logran ver lo que sube. Entonces los 12 volts no son suficientes. Vamos a alejarnos un poco a 10 volts. Ahí está. Ahora sí veo la señal. Muy rápido, pero veo algo. ¿Qué tengo que hacer? Ajustar ahora mi sonda. ¿En cuánto? Ajustar mi sonda a
más lejos, ¿no? Porque estoy muy cerca. Ahí se desconectó algo, mi profe. Otra vez. Sí, otra vez. Un favor, por favor. Sí, vamos a... Tenemos ahí un falso. Hay un momento que nos ayuden. Ahí se miraba la señal. Por ahí debe de aparecer. ¿Aparece? No, en un momentito, compañeros. Y bueno, como yo ya vi que se miraba bien mi sonda, este, en voltaje. Ok, claro que sí. Mientras ya tenemos esta... Mientras hacemos la conexión, compañeros, vamos a especificar. Voy a YouTube. Me dice, ¿se pueden trabajar con pinzas perimétricas sin problema alguno? Ya lo veremos en otro live, lo que viene siendo mediciones en amperaje también a través de con el osciloscopio. Héctor Flores dice, muy buena tarde, felicitaciones por excelente posición desde Guatemala, gracias. Gustavo también, saludos hasta Guatemala. Gustavo Calalchig. Luis Contreras, buena noche desde Nueva York. Alfonso Rodríguez, saludos desde Argentina. Profe, saludos hasta allá. Noé Flores, saludos, profe, de Cuernavaca. Precios, ya te están dando la información también, mi estimado. Carlos Ortega, un abrazo desde República Dominicana. Muchas bendiciones para ustedes, gracias. Son bienvenidas también para ti. New Level Auto ya se conectó. Hola, aquí Alejandro Lozano, saludos. Saludos hasta Cancún, mi estimado. Soser, Volver a Garage también anda por acá, mi estimado. Ok, perfecto. Termino y ya ahorita ven, sí, perfectamente. Ok, voy a terminar mientras ya hicieron este. Termino los saludos también en YouTube para que no digan, ah, no nos pelan en YouTube. Sí, claro. Ok. Ah, ya mostramos también cómo calcular la frecuencia. Dice, por favor, show us to calculate frequency on the scope, please. Para ahorita hacemos una medición de cómo grafica el osciloscopio. Ya se volvió a ir, creo, ¿no? Se volvió a desconectar. Ya ahorita se nos volvió a desconectar ahí, no hay problema. Ok. Gracias, Estados Unidos se están conectando. Muy bien, compañeros, perfecto. Entonces, ahorita vamos a verificar cómo se mide la frecuencia y hacer el conexionado correctamente, con calma. Estamos en tiempo real, algo que hacemos en el instituto, como ustedes saben, que estamos acostumbrados a trabajar en tiempo real, compañeros, en tiempo real, con lo que viene siendo las fallas, ¿ok? O la especificación. Mientras voy, te regreso a Facebook, ¿ok? Dice, bien con la transmisión, saludos desde Puno, Perú. Hay mucho en Perú, me sorprende cuánto peruano, muy bien, qué gusto, ¿sí? Buenas noches, profe, un saludo desde Cajica, Colombia, saludos también colombianos. Claro que sí, compañero. Muchos saludos por allá. Estamos moviendo el negativo. Y estamos, ya habíamos tenido las señales, que tenemos aquí una cuestión de incomodidad, de falsos contactos. Pero pónganle sus likes a los profesores. Ahí está, ya está la señal. Bien. Pónganse sus likes, échenle porras a los profesores. Listo, apliquen. Antes que se nos vaya la señal por motivo de la interferencia. Temperatura. Temperatura también, exactamente, porque es incómodo. Vean, ahí está la señal. Ahorita ya nada más vamos a dar las últimas opciones. Ahí está la señal pasando rápido. Necesitamos ahora ajustar el trigger. Acuérdense que el trigger es nuestro umbral. Coloco el trigger aquí y vean. Si la señal es mayor a mi trigger, va a aparecer. Si la señal es menor a mi trigger, por ejemplo, voy a colocar el trigger acá. Vean. El trigger está hasta abajo, la señal no aparece, la señal, el trigger siempre tiene que estar, tip, siempre la señal, el trigger siempre tiene que estar en medio o lo más cercano a la mitad de lo que queremos ver. Por ejemplo, por lo tanto yo lo coloco ahí. Bueno, ya se nos volvió a ir. ¿Se perdió? Pero bueno. También, compañeros. Se nos volvió a ir. Pero sí alcanzaron a visualizar. Creo que sí. Saludos desde Colombia, Bartolomeo. Raúl Leiva. Excelente información, gracias. Ya lo vieron, ahí estamos teniendo un falso contacto. Informes del curso, claro que lo tenemos. Y mi estimado dice, Eduardo Sol, saludos profesores desde Tizayuca. Ya no la sabemos, efectivamente, mi estimado Eduardo Sol.
Efectivamente, seguidor de aniversario, ya un año siguiéndonos, mi estimado Eduardo Sol. Gracias. ¿Listo? Bueno, pero especificar, puede regresar y ver la gráfica. Sí, si das la gráfica, para ver si se dibuja que haya quedado guardado. Muy bien. Listo. Pato Patrick, excelente clase de osciloscopio. Gracias por compartir sus conocimientos. Ahí está, ¿no? Saludos desde Quito, Ecuador. Listo. Listo, ahí está. Perfecto, ya le puse pausa a la señal. Veamos a ver, profes, nada más si acelera, a ver qué vemos rápidamente, ya para antes que se nos vaya la señal. De todas formas, ahí la tienen en vista. Ok, vamos rápidamente y vean cómo va la modulación de Pedro Lume. Vamos un poquito más hacia afuera, vamos a ponerlos a 20 milisegundos. Ahí está, vean, diferentes pulsos. Manténgalo acelerado, profe. Mantenga acelerado. Bueno, ya hacemos. Compañeros, bueno, esto fue la parte de osciloscopio. Hay detalles de incomodidad y técnicos. Pues es un poco complicado por la temperatura al meter la mano cerca del motor. Pero bien, compañeros, por favor, díganos qué les pareció. Si sus likes. Y vamos para despedirnos, compañeros. Ok, sí, es correcto. Y ahí está el... Bien, bueno, pasamos, ¿pasamos, okay. pasamos o cedemos los pues micrófonos también a lo que es el área de la directiva? No, vámonos. Para las dudas, ahí okay. Sí me pueden apoyar okay. Con lo del Congreso. A ver si ponen, ahorita pongo mi computadora, déjenme la pongo y ya sí. Saludos, compañeros, sus likes y continuamos. Así es. Nos faltó muchos temas. Yo sé que nos faltó ver la punta de la prueba, la atenuación, las frecuencias. Todo eso se ve ya con más detalle en el curso de autotrónica. Rápidamente, ¿qué frecuencia, un osciloscopio de qué comprar? Pues el mejor Autel, la verdad. Tiene todo. Pero si ustedes no comparten, no están compartiendo. ¿Cómo, no? Ya nos están avisando que no están compartiendo, compañeros. Sus likes, compartan este video, pues para que cada vez tengamos mejor contenido para ustedes, porque ustedes nos dan ideas. Si ustedes no participan, nosotros no podemos desarrollar más, porque pues ustedes no nos dicen que necesitan. Estamos para capacitar y para enseñar. Entonces, ¿qué osciloscopio? Mínimo un osciloscopio de dos canales. Mínimo. Así es. ¿A qué frecuencia? A 100 megasamplings por segundo, 40 megahertz de frecuencia. Solamente eso les puedo decir. Así además, es. Pues ya sería pues un Autel que realmente vale la pena, honestamente. ¿Listo, compañeros? Cedemos micrófonos. Cedemos micrófonos a directiva. Gracias, compañeros. Gracias. No, puras felicitaciones, profes, Se extiende. Se entiende, profesores, así pasa en los talleres. Excelente clase, excelente. Saludos desde Bolivia, felicidades. Ese es el detalle de hacerlo en vivo, efectivamente. Muy excelente, gracias de antemano desde Perú. Excelente presentación, gracias por compartir sus conocimientos. Gracias, José. Santiago Kummer, saludos. Sí. Es amplio el tema de osciloscopio, claro, y estaremos dando otros lives especificando esto, compañeros, con muchísimo gusto. Voy a dar los saludos, ok, porque también es parte de compartir, parte de estar agradeciendo también. Milton, excelente, ingeniero, muchas felicitaciones. Milton Criollo, excelente, Inge, muchas gracias por todo desde Ecuador. Edwin Cefran, yo soy nuevo usando osciloscopio, trato de entender las gráficas, muy bien. César Ayala dice, se rifa el Inge Miguel, claro, saludos cordiales desde Coacalco. Muy bien, compañeros, pues muchísimas gracias, compañeros, gracias por su tiempo, por su escucha. Seguimos con esta parte de lo que viene siendo el Congreso Latinoamericano. Recuerden, ya es el 24, estaremos todos los profesores, estaremos el fin de semana en Guadalajara. Aquí están los ponentes, compañeros, para el próximo congreso que vamos a tener. Sí, aquí están también los temas. Tendremos presencia, compañeros, internacional, sí, de como mencionamos, Enzo Colágeno, Daniel Molina, el ingeniero Carlos Arenas, Mauricio Martínez también, profesor Barrientos, Salvador Tiscareño, Mar Rubio, Raúl Alvarado, sí, Dalbatronics estará,
precisamente con todos nosotros. Y aquí están los precios, compañeros. Sí, por favor, puedes ingresar. Aquí está el link, como puedes verificar, o te van, pueden mandar el link en redes sociales para que se puedan inscribir. Y entrar, si van presencial, van a entrar a la rifa de un 508. Ahí presencialmente, los que estén, se lo van a llevar. Los que estén presencialmente se lo van a llevar. Los que estén en línea van a ingresar en la rifa de un G-Box, de una PB-112, un IMKPA, un PC-100. Y lo vamos a tener online abierto para todos los que deseen seguirnos. Los presenciales y el online VIP tienen el congreso grabado en la plataforma del instituto. Online van a estarlo viendo y con todas las novedades que vamos a estar manejando de programación. Ahí preguntaban los compañeros en redes sociales referente de que si vamos a tener programación de EQs, esta parte. Pues efectivamente en el congreso lo vamos a ver, ¿sí? Muchísimas gracias, ya leí también todos los comentarios. También nos está mencionando, gracias, está traduciendo Olvera Garage lo que estamos manejando, gracias mi estimado ahí en YouTube, gracias por apoyarnos, ¿sí? Sí, perfecto, muy bien. Muy bien, estoy viendo que ya estamos completos en los saludos también acá, en sus comentarios y agradecimientos, ¿sí? Muchísimas gracias, compañeros. Nos vemos. Profe Barrientos, profe Barrientos, ¿algo que agregar? No, pues gracias por seguirnos, compañeros, en las redes sociales. Estuvieron hoy el ingeniero Miguel y el profesor Edgar. Estuvieron en la capacitación. Todos los profesores aquí tenemos la capacidad de poder darte los temas. Es algo que también queremos difundir entre ustedes para que vean al personal con el que contamos aquí en el instituto y que tenemos la capacidad de poderte dar los temas de programación, de reparación, de clonación, todo lo que es autotrónica. Preguntaban de fechas de inicio de autotrónica, se los indicarán en redes sociales. Y muchas gracias por seguirnos, compañeros. Nos esperamos en el evento de fin de semana de Guadalajara. Ahí estaremos también compartiendo información con ustedes. Recuerden que estos live... ¿Cómo sufre, profe? Nada más, sí, bastante. ¿Cómo sufre? En estos live, nada más recuerda que es una información que te regalamos gratuita, porque sí hay demasiada información que no se podría dar en este tiempo. Un saludo para todos, compañeros. Los esperamos el fin de semana. Gracias, profesores. Muchísimas gracias. Muy buen trabajo. Aquí las redes sociales están reconociéndolos. Muchísimas gracias, compañeros. Nos vemos. Reitero, nos vemos el próximo fin de semana para sábado, el congreso. Sábado, domingo, 23 y 24. ¿Sí? A aprender en sistemas inmovilizadores y aplicando todo lo que tenemos en el instituto, que es autotrónica, cómo se va a aplicar también en este ámbito cerrajero. Nos vemos el próximo sábado 23, Expo Cerrajera, y 24 en nuestro congreso. Gracias y hasta la próxima. Buenas noches.